Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Marcos? Pues mira, un placer. Igualmente. Me han dicho que eres la única saltadora de high diving que hay en España. Eso es, soy la única. No, la primera y la única. Pues es una pionera del tema. Sí, sí, sí. Bueno, el deporte es high diving. Tirarme de la toma por culo. Sí, vamos, básicamente, España, sí, o sea, sí. Es básicamente el doble de esta altura. O sea, bueno, el doble y a veces incluso un poquito más, porque saltamos en parajes naturales o sitios en plan emblemáticos. Yo qué sé, estuvimos saltando en el puente de la Salve, en el Guggenheim, enfrente, en Bilbao. Las chicas saltamos como de 20 metros, sí, es un poco lo y establecido. Los chicos un poquito más, 27, los chicos de 27. ¿No? Pero bueno, que luego cambia, porque como son sitios naturales, en plan, claro, baja la marea, sube. Bueno, un montón entonces, de factores sí, ahí, ¿no? Cambia entre, a veces llegamos a 23 metros. ¿Tú crees que me puedo tirar desde ahí? No, ni de coña. Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. ¿No te matas desde 10 metros? A ver, vamos... Pica. Pica, ¿no? Pica. A ver, ¿qué pica, puede pasar? Pero, que me dé con la barbilla, te puedes ¿no? hacer daño, ¿eh? Pero tía, que no, no, no va a pasar, no va a pasar, vale, no va a pasar. Vale, vale. Tú aquí te estás saltando desde 10 metros, ¿no? De altura. Sí. Esto, el doble de altura, ¿cómo entrenas aquí? El problema que tenemos con este deporte es que, como no hay instalaciones, partimos los saltos, que luego vamos a hacer en 20 metros o 27, ajá, por la mitad. O sea, al final este deporte es muy mental. O deberías sea, haces así, ¿eh? Sí. Lo haces, lo replicas en tu cabeza y al mismo tiempo con el cuerpo. O sea, esto, ves a la gente haciendo como cosas raras, así como... Ya, es como una es coreografía, como, claro, ahí, ¿no? ¿Qué pasa? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Presento a mi entrenador, Ramón. Buenas tardes. Usted encantado, es Ramón. El famoso Ramón Fumado, ¿no? Ese, de toda la vida. Fumador. Fumador. A mí me gusta más el fumador. Eso, muy bien. Salté muchos años también, fui a 3 Juegos Olímpicos. Ah, sí, también, ¿eh? Fui a Sydney, Atenas y Beijing. Qué bueno. Y ahora, bueno, como entrenador aquí, todos los días la fastidio yo en los entrenamientos. No, me mucho que eres molesto, buena gente, molesto. ¿Eh? Un poquito. No. Eres buena gente. Sí, no queremos, además, Ramón, está súper bien depilado, tío, o sea... Yo, no, es natural, así. Muy bien, joder, ya me gusta. Ya tengo un avance ahí, así, y aquí también no, no, un poquito. Está todo, está genial, esto es para el agua, ¿no? Aquí molaban un par de cañitas y unas aceitunas aquí viendo... ¿Ah, que sí? Sí, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? ¿Tú divides el salto en secciones o algo? Sí, esto es la primera etapa y la más importante, por lo menos la salida. ¡Hat! Ok, sobre todo para la salida, hizo el tirabuzón está perfecto, no hay problema. Ajá. Lo único un poco, por lo menos cuando va a salir, tiene que usar muy bien los brazos en el momento del despegue de la plataforma para que venga mejor el tirabuzón. Vale. Ajá. ¿Cómo siente los brazos? Un poquito fuera, eso, ¿no? La cabeza. Eso. Mete los brazos más rapidito. Estoy un poco salchichilla. Sí, pero, pero ya venía de la salidita. Vale. Apretadita siempre y rápido los brazos. Cuando le aviso el grito que le da, para que ya sepa en qué momento tiene que salir. Ajá. Para que no salga tan caída, que salga un poco más acá. ¡Hat! Mejor. Ahí llega un poquito más cómoda. Sí, totalmente, ¿eh? Mucho mejor. Vale, muy buena. Has entrado guay, ¿eh? Muy buena. Oye, muy bien. Súper. Joder, ¿cómo se nota que estoy aquí para entrenaros? Claro, o sea, mi nuevo entrenador. Muy bien, muy bien. No, se ha notado, ¿eh? Lo, ¿sí, de, no? Lo de los brazos, sí, sí. Lo que más me gusta de esto es que me olvido de todo y es como una especie de meditación en la que me elevo y disfruto de los diferentes aspectos del deporte, aunque, por supuesto, lo paso mal también. Suena que estás enganchadísima, que tienes un problema. Últimamente he tenido ahí bastantes reflexiones de ¿pero por qué hago esto? O sea, dan churrivueltas, ¿sabes? Que ya está, que ¿por qué? Tú eres feliz, ¿no? Yo soy feliz. O sea, al final es un estilo de vida, ¿eh? El high diving, ¿no? 100%. Estirarse a la piscina donde sea. Te lo digo, o sea, vale, tiene toda la parte buena de los viajes, de la gente, de las competiciones, de, bueno, al final también económicamente está guay. Nos guay. Pagan todo, nos pagan, bueno, todo lo que es la competición y luego hay prize money en función de premio, vamos. O sea, si saltas mejor o si saltas peor. Claro, hay como también un global que también hay un prize money. Vale, o sea, te están pagando sí. Viajes, dietas, todo pagado, tanto pagado. ¿Tanto pagado? Eso genera mucha serotonina sí, también de la abuela. Sí, sí, yo creo que... Tanto pagado, eso es mejor. Pues vaya caderas, pues. Así todo el día, subiendo escaleras. No veas. Bajarlas no hay que bajarlas. ¿Por qué no ponen aquí un ascensor o algo? Pues volaría, la verdad. Tío, un ascensorcito, así viene ya relajado. Pues nada, bienvenido a los 10 metros. Lo he llamado vértigo siempre, pero el otro día mi madre me dijo, deja de decir que tienes vértigo, tienes sentido común. O sea, claro, es como déjate que de gilipollas. Estás luchando contra tu cerebro. Claro, claro, ¿dónde vas? Es que no es vértigo, es sentido común. No, no, es... Si no hay chorros moviendo el agua, no se ve ves. Totalmente plano. Ya. Entonces,
te da la sensación de más altura incluso. Así, ¿eh? Porque ves el fondo de la piscina y no sabes dónde está la superficie, claro, del agua. ¿Dónde miras entonces? Haces un... A la madera. Y luego para caer miras... Y luego al agua. Al agua, ¿no? Sí, luego cuando hago los mortales no miro otro sitio que no sea el agua. De hecho, el gran miedo en este deporte es mirar y no ver lo que normalmente ves. Me pasó en China, que de repente abrí y en lugar de ver lo que normalmente veía, vi el lateral. Y claro, luego vino ahí el muñeco en el aire y el leñazo. Ha sido la única vez así que me he metido una buena, ha sido esa. Sí, ¿no? Que me perdí. Joder, este te ha salido muy bien, ¿eh? Has caído que flipas. Muy bien, súper recta, ¿eh? La sensación que tengo cuando te veo desde arriba, ¿no? Y tal, es el rollo de que estás surfeando el aire. También desde pequeñita otro de mis sueños era volar, pero sí que esos segunditos en el aire de estar, pues eso, suspendido, haciendo la acrobacia, disfrutando del ambiente, el sentimiento, la sensación es indescriptible.